never make it this far. They hate it, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got him picking up the pieces. That of me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Y ustedes han hecho algo que nadie lo hacía, que es que tienen un sold out y que siguen vendiendo pay per view por ahí para abajo. Pero no es esta, es las que puedan venir detrás de esta. Porque yo sé que hay una línea de un Choliseo, hay un Irán Bison, qué sé yo, mano. Y nosotros estamos con ustedes en esta jornada. Gracias. El Torao siempre tuvo la razón. Todo el mundo siempre empezando a dar las gracias a alguien. Yo voy a hacer eso para lo último. Aparte de contestarle todos los mensajes que he dejado leído a Radio de Producer ese día, es que ustedes se vayan desarrollando en la plataforma que les hemos dado, porque una pelea bien atractiva, que para mí es la más atractiva, me encanta esa pelea, es la de Sayas y Escalera, sin quitarle crédito a las demás peleas. Pero si hubiéramos puesto esa pelea como estelar en cualquier otro evento, yo estoy bien seguro, y ellos lo saben, lo hemos hablado, que no hubiera cogido el auge que está cogiendo este evento. Y por eso hoy día hay un payaso y un boxeador profesional peleando, para que la gente te ponga los ojos en este evento. Gente, Idel, Bustillo, Rana, lo logramos. Hicimos un evento soldado. Gracias a ustedes también, que son súper importantes en este evento, porque cada uno de ustedes, incluyendo el payaso este, tiene su fanática, la que están aportando su granito, han comprado taquilla y siguen comprando el pay-per-view por Gaibo.com. Nada, lo que me falta es llegar el sábado, faltan dos días, pero yo estoy en el peso, obviamente. Loco que suena la campana, pero ahí, gracias a todos, Bustillo, te llevo aquí. Ya me faltan dos. Pero vamos a tirar la foto primero, y ahí de frente, después se miran. Y nos fuimos, me faltan dos boxeadores. Acomódate aquí, mira tu parte de la vida, para que tienes. Lo que te aguanta la rompida boca que te voy a dar, cabrón, es que... Suave. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission. The beat is the mission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, they coming off track, no. No one to ask what's the motive, don't talk about the show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling. They already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast. Already gone, yeah, but you think it's back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming, what we doing. Keep it moving, what we doing. Ya vamos para el pesaje, que la gente puede esperar mañana. No, papi. Papi, te vamos a ganar, puñeta, que carajo nosotros vinimos aquí a ganar, nada más. Ya está, ya habló. ¿Qué voy a hablar yo aquí? Mañana, un gran cartel. No solamente el Gaby Samito, hay 8, hay 7 peleas más. Y obviamente de mi parte, o sea, es callarle la boca a este cabrón que estoy merado. Lo voy y lo que la mano mía me tiembla para mí. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming, what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get bigger. Cause it can get bigger.
boleto, mira, se va con knockout. Yo no tengo esa presión encima. Si llega el knockout, llegó, si no, me disfruto lo sea, ¿sabes? Papi, estaba en la fila desde las 2 de la tarde. Esto estaba empaquetado, la fila llega ya, pasa el Quijote Morales, un evento histórico. Cuando tú te sentaste con Chance y Electro, ¿verdad? Para organizar esto, pensaste que iba a ser una pista aparte de lo que es este gran evento histórico, más de 7000 personas, pay per view, sigue sonando la caja, se cayó el pay per view, gordo, se cayó el pay per view. Sí, baby, se cae el Pepper View, pero mira, te lo sé bien honesto, yo otro de todo el grupo, el más optimista fui yo siempre. Siempre pensé que esto iba a ser un palo. Ahora, lo que sí me sorprendió es la agresividad de la gente, que fue bien rápido. Se fue nada. Así que vamos.
presentación. Samito Santana. Bueno, no hicieron presentación, pero por si acaso, Samito Santana con el pantalón azul. Y Gallo de Produce con el pantalón rojo. Ya se acabó. Ahora llegamos a la hora de la ventana. Calma. No entrar en la pelea de Gallo. Ahí lo estaba viendo con la cabeza. Exacto. ¿Sí? Samito, lo que pasa es que el problema que va a tener Samito es en cuanto se puede meter el Gallo en la psicología, en la cabeza, claro, de Samito. Samito tiene más herramientas, claro. No tiene que montar esa pelea. Eso es lo que todo el mundo ha dicho, ¿cómo Gallo se le puede meter en la cabeza de Samito? Como yo solo dije a Samito, yo dije, Samito, entiende, yo tengo la capacidad para, pero si entra en la pelea de él, va a saber quemar los primeros asaltos. Tiene para ganárselo, pero si entra, se va a ver. No puede perder el control. Pedro lo mira, Pedro lo mira con carácter. Tenemos a Roberto Ramírez, excelente. ¡Ey! ¡Visita la zona, Gallo! ¡Visita la zona, Gallo! ¡Está con un resbalón, Iván! ¡Pero tuvo la mano que entró! ¡Sí! ¡La mano fue buena! ¡La caída fue buena! También se sonríe. Gallo dijo que no, pero sí. Es una buena mano. Así que si nos vamos por la tarjeta, esto contó como una caída. Este asalto es 10-8. A favor, sí, de Samito. Sí. Sí. Y la caída fue limpia. Y la Gallo alegó que no, pero la caída fue limpia. Y no se quiere caer. No se quiere. Para mí, o no sale, ya. No sale del asalto, Se quitó, Gallo, ya. Se acabó la pelea. Con este tema de mi familia, con este tema de mi familia, yo estoy en el tiempo, en la serie de mi familia, mi miedo.